buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Bueno, antes que nada, voy a pedir perdón por dos cosas. La primera, por haber desaparecido la semana pasada. Estaba con todos los finales de la facultad, estaba muy, muy, muy ocupado. Realmente no hubo forma de que entre los alumnos que tengo, más mi trabajo de persona normal y aburrida, más mis clases, más mis alumnos, más mis... todo, no podía. Así que no tuve tiempo de poder filmar. Así que, primero que nada, voy a pedir perdón por eso. Por la segunda cosa que voy a pedir perdón, espero que se esté filmando bien, que se esté viendo bien. Tengo una nueva cámara, me estoy muy feliz por eso. Más calidad, pero no... No sé usarlo todavía. O sea, leí todo el manual, leí todo. Creo que está bien. O sea, porque puedo verme ahí y siento que está bien, pero pues no lo sé. Así que, Flor, cuando edites esto, espero que esté bien. Espero no traerte problemas. Te pido mil dis. De hecho, estoy grabando por las dudas del sonido, también con el teléfono, por si no sale bien el sonido de la cámara. No sé, vamos a evitar a que haya los menos problemas técnicos posibles. Antes que nada, como cada lunes, que espero que esto llegue a subirse el lunes, el Joel Moment. Joel Moment, el tecito. Pongan pausa, háganse el té. River, esta taza era de mi hermano, creo que del año 90 y algo, 99 años tiene esta taza. Yo claramente el fútbol, ni. Saben que se pueden suscribirse, tienen que. Muchísimas gracias por todas las visualizaciones, por todos los comentarios, los me gustas, las suscripciones, les agradezco un montón. Y bueno, y vamos a reaccionar, como habrán visto en el título, a la nueva canción, el nuevo videoclip de Danna Paola, que se llama Nada, con... Paren que leo, porque... Cali y el Dan de... no sé quién son. No sé quién son, no tenía ganas de ponerme a averiguar, porque aparte es una videoreacción, no puedo ponerme a escuchar antes, así que nada. Un comentario sobre eso, no la vi, no la escuché, va a ser la primera vez. Así que comentarios como... Ay, mentira, ya lo hiciste antes, ay no, ya la conoces. Los voy a eliminar de YouTube. Porque mi canal, porque quiero, porque puedo, porque estamos en democracia. Así que no hagan esos comentarios. Me están pidiendo un montón de cosas de Danna. El canal no es solo de Danna. Pero bueno, ya que a ustedes les gusta y yo amo a Danna, voy a aprovechar para hacer... Sé que me pidieron también que reaccione a escenas de Lucrecia, que ya va a venir. Y también me pidieron que reaccione al homenaje de Selena, que también ya va a venir. Pero bueno, tenía muchas ganas de poder ya ver el video y escuchar la canción de Nada. Así que es lo que vamos a hacer en este preciso momentilio. Voy a poner en grande esto. Porque no soy ciego, pero bueno. ¡Ay, qué diosa! El mar, quiero estar de nuevo. Vacaciones. Basta cuarentena. ¡Ay, el barco! Me encanta el maquillaje que tiene. Ella en el agua. El vestuario. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está hecho? Qué lindo lugar. Ay, ahora atardecer, así, tranqui. ¡Ella en el agua! ¡Me encanta! Uy, ese barco, me hace correr cuando estuve en el Caribe. ¡Quiero vacaciones! ¡Basta, coronavirus! ¡Basta! No sé quiénes son ellos dos realmente, ¿eh? Así que déjenme en los comentarios si quieren, para que yo después pueda leer y saber. ¡Qué lindas tomas! ¡Me encanta! Module, señor. Module si puedo escuchar y entender lo que está diciendo. Tan difícil es. Modular. Ah, no, amo ese lugar. Me encanta. No sé dónde es, pero quiero estar ahí. Me gusta el arreglito que hacen, ¿eh? Quiero ese pijama. Es un pijama ahora, me di cuenta. O es como una camisita como con pantaloncito tipo de seda. ¿Dónde la compro? Ella, o sea, tiene un magnetismo ella y te da ganas de verla, ¿entendés? O sea, están los tres, pero tus ojos van a Danna porque tiene algo que te transmite como querer verla. Es genial. ¡Oh, qué lindo ese lugar! Me hace acordar a Nueva York. Voy a llorar. ¡Ah! Me gustó más que no baile sola. Siento que... me gusta más, es como que esta sí la escucharía varias veces, me la pondría tipo como para relajar o para mientras trabajo, mientras lavo los platos. Me gustó bastante la canción, ella le pone toda la onda como siempre, a mí ya me encanta. Lo que también me da cosa es que de nuevo su voz no se luce en la canción. Si la comparamos con el video anterior, que si no lo vieron vayan a verlo, o el anterior de Wicked, que también lo pueden ir a buscar al canal, su voz cuando canta sola es
plena. Ella va por muchas notas, ¿sí? Va, viene, sube, baja, voz de cabeza, pecho, falsete, melisma, voz mixta, pa, 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 pa. ¿Qué era? Era Kung Fu Panda. ¿Qué le pasaba? Ay, Flor, poneme un Kung Fu Panda, por favor. Que estoy bastante parecido, estoy bastante gordito, pero dato aparte. Y cuando está como con alguien, cuando está haciendo estos fit sería, o estas como colaboraciones, me falta. Como que digo, ella va a cantar siempre bien, hace, igual que con Yatra, hace arreglos súper lindos ella. Como que tanto ellos como Yatra hacen la melodía y ella hace un montón de jueguitos que están súper lindos. Pero si yo le tendría que mostrar a una persona, tipo, mira, escucha a Dana, y le muestro estas canciones en colaboración, no sé si la persona puede llegar a entender el talento que Dana tiene. ¿Se entiende como mi punto de vista? Entonces digo, no sé por qué es, pero me llama la atención que haya pasado en ambas. Es que sí es eso. O sea, creo como que ella no la está dando por ahí porque con quien está cantando no puede más. Entonces siento también que tiene que ver con eso. Yo estoy seguro que si ella hiciera, por ejemplo, una colaboración con, no sé, el de Rake, la romperían, por ejemplo. Y vos con Alex Ubago, si me ocurre, también la romperían un montón. Pero no con estos como reggaetoneros. Entonces eso me da cosa. Si bien a nivel energético lo está dando todo, a nivel sus poses, sus caras y todo, me falta en lo vocal. Como lograr, como decir, ¡sí! Tipo, no se me puso la piel de gallina como con los otros videos. Y eso me parece que es lo que le falta. Como que pueda ella mostrar su rango vocal y mostrar la técnica y todo lo que ella estudió para hacer lo que hace hoy con la voz. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué piensan, si están de acuerdo o no conmigo. Como saben, siempre digo, este es mi punto de vista, mi opinión. No quiero convencer a nadie, es lo que yo veo. Y bueno, si están de acuerdo conmigo, genial. Y si no, también genial, porque el arte es así, subjetivo, y nadie tiene la verdad absoluta de nada. Pero déjenme en los comentarios, así los leo y vamos ahí como chateando un poquito en el feed de YouTube. Saben que me pueden seguir en mi Instagram, que es joelabadok. Ahí siempre subo historias y cositas que se me ocurren, quejas, nada, cosas de la vida. Y también que se pueden suscribir, que me hacen un gran favor. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todas las personas que me están apoyando. Les agradezco un montón. Porque si bien yo hago esto porque me encanta, la paso bien, porque es un momento donde me olvido de todo lo que está pasando y lo disfruto un montón, es lindo también que del otro lado a ustedes les guste y la pasen bien y se puedan olvidar un poquito de todo lo que está pasando. Así que eso, mira, a mí me pone súper, súper contento. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el video de la semana que viene.